La antigua vía Girón Pasaje, a pocos metros del Colegio Alejandro Andrade, sector Yuringualo, hasta el Puente de Santana, desde hace muchos años se ha convertido en escombrera y botadero de basura. Según transeúntes, de día o de noche, se observan vehículos que circulan y sus ocupantes dejan los desperdicios. Unos a los bordes de la vía y otros los arrojan hacia el precipicio con dirección al río. No todo el material llega a la fuente hídrica y en el trayecto queda la huella de muchos años de esta práctica, que por fuerza de la costumbre se la ve como normal. El río ya se ha llevado mucha basura. El resto, con la próxima correntada de invierno que está llegando, desaparecerán, contaminando aguas abajo. Desperdicios y basura de toda índole se encuentran. Pero algo que llamó la atención la semana pasada fue un ataúd. A través de redes sociales se propagó el hallazgo y mucho se especuló. En el sitio se comprobó que se trataba de un féretro aparentemente nuevo y vacío. Personal de la policía acudieron al sitio y comprobaron que no había nada dentro, desvirtuando de que se trate de una profanación, como habían asegurado algunos comentarios infundados. Se llamó a los bomberos para que contribuyan en el retiro de la caja, quienes usando equipo de descenso vertical cumplieron el pedido. Al parecer se trataba de un artículo extranjero por las dimensiones superiores a los 70 centímetros de ancho que no caben en las bóvedas del camposanto gironense, relató el comisario municipal que administra el cementerio. Este inusual hallazgo confirma y acrecienta la idea de que en estos sectores se pueden deshacer de todo tipo de desperdicios y basura. Una persona que pidió reserva del nombre dice estar consciente de lo incorrecto que representan estas acciones de botar escombros. Pero se pregunta, ¿dónde se lo puede hacer en forma legal? La respuesta es no hay una escombrera en Girón. Y recién, este año, en la Asamblea Cantonal de Obras de Impacto Cantonal, se decidió que esta era una necesidad para el cantón y se prevé que se lo cumpla en el año 2020. Mientras tanto, por varios sectores periféricos de la urbe y otros no muy lejanos del centro cantonal, se continúan haciendo mal uso de los espacios públicos y provocando alarmas que, aunque en este caso se trató de un ataúd vacío, no dejó de preocupar a los transeúntes, y hay quienes incluso dejaron volar su imaginación asegurando cosas que no son. www.achiras.net.es, el portal de Girón.